Bueno, primero que nada agradecer a la población que tuvimos una jornada en el marco del cumplimiento de lo habido que hizo conocer el Comité Pro Santa Cruz por un pedido de lo que son el sector gremial. Ese pedido claramente que va como una protesta, una medida tomada en contra de una ley que es no solo anticonstitucional, sino que lleva adelante las medidas realmente extremas del atropello de los derechos de aquellos ciudadanos, en realidad de todo Bolivia, que está expuesta a aquellas medidas que va a tomar esa ley. Creo que es clave decirle a la ciudadanía que ha acatado el paro, que esa voz se ha hecho escuchar sin duda en todo Bolivia, como lo que somos el departamento, que siempre vamos a seguir siendo la esperanza. Lamentamos por parte del movimiento al socialismo, en la búsqueda de enfrentamientos. Creo que cuando ellos hacen su protesta, la respetamos el resto de los bolivianos. Y en este momento nosotros hemos podido ver el día de ayer la provocación por parte del movimiento al socialismo, siempre buscando ese enfrentamiento. Pero con esos pequeños momentos aislados de la realidad que vivimos el resto del departamento, creo que los cruceños realmente han sabido levantar la bandera de la libertad, la democracia, al haber no solo cumplido el paro, sino también al haber realizado la protesta al nivel que siempre lo hacemos nosotros, con una contundencia total en apoyo a esa exigencia del sector gremial. Es que este, como le digo yo, no es una ley que esté buscando solamente dañar a un sector, que están llevando una ley en la cual están buscando perseguir a cuanto boliviano quiera, no solamente porque un juez o la policía puede requerirlo, sino que ya no es necesario que un juez autorice una serie de medidas en contra de los bolivianos, como cerrarle las cuentas, como embargarle bienes, solamente porque no demuestren cómo adquirieron sus bienes. O sea, aquellos bolivianos que en su mayoría, porque creo que nadie desde que nace tiene un contador y justifica de dónde vino, sino que es muy difícil el querer decirle cómo hiciste lo que tenés, o cómo te compraste tu casita, o cómo te financiaste el cumpleaños, porque este es un pueblo trabajador. Y creo que nos están queriendo tratar como un pueblo de narcotraficantes o terroristas, cuando en realidad eso sabemos que están en el Chapare y están con una protección del gobierno. A ellos deberían hacerle el seguimiento, no para aquel gremialista, transportista, minero, que obviamente lleva un trabajo menos formal y no tiene posibilidad de demostrarlo. Esto debe preocuparle a toda la población, así como le ha preocupado a los gremiales, al transporte, ahora a los mineros, y va a seguirle preocupando a toda la ciudadanía. Y tienen que entenderla, que esta ley realmente ya raya de lo que es lo inconstitucional y el atropello por parte de un gobierno que pone a una población totalmente en una situación de indefensión frente a aquellas facultades que se le quiere dar al Ministerio de Justicia, a la UIF, y no solo eso, le dan inmunidad al funcionario que procede con la investigación. Por Dios santo, ni un juez tiene esa inmunidad para darle como se la está queriendo dar a un funcionario del gobierno, que obviamente a quien diga lo que no le gusta lo van a hacer, o a quien no diga o rece lo que quieren que haga el gobierno lo van a hacer, y eso es lo que preocupa. No, y se va a dar cuenta que esa protesta que ellos van a hacer de huipalazo, como lo llaman, se va a dar dentro del marco del respeto y no va a tener ninguna provocación por parte de la población. Ellos pueden hacer los actos que vean convenientes. Creo que el objetivo de hablar de un huipalazo en función de la ofensa de su símbolo patrio no es pues la realidad. O sea, creo que aquí fuimos claros que en los actos se levanta la verde, blanco y verde, y se levanta la rojo, amarillo y verde. El querer reivindicar un hecho que nunca fue motivo de falta de respeto, creo que es un parte de un show político, y que buscan seguir queriendo confrontar a la ciudadanía con algo que ya generó un problema. Creo que está de más eso, pero se van a dar cuenta que lo van a poder hacer de forma tranquila, y que a pesar de que están generando un mensaje incorrecto, pues obviamente la ciudadanía se lo va a respetar. Siendo objetivos, ha sido un paro exitoso en el sentido de que hubo una conciencia ciudadana para generar realmente esta medida,
O sea, no hubieron bloqueos, no hubo una sociedad, instituciones que tuvieron que reprimir al ciudadano. El ciudadano tomó su decisión de acatar la medida porque sabe que esta medida le va a afectar. Sabe que es una que hay una situación de leyes injustas que van a caer sobre su persona, ¿no? Que no es una cosa que excluya a sectores. Todos estamos involucrados en una situación que va a ser persecutoria y que va a atentar contra los bienes. Y los ciudadanos han respondido organizadamente y además conscientemente. Por lo tanto, yo creo que el objetivo se cumplió, que es que todos conozcan las leyes, sepan por qué paramos, sabemos contra qué estamos luchando en Bolivia y no ha habido ninguna obligatoriedad. ¿Qué se viene después de esta medida? Bueno, los sectores fueron muy claros, ¿no? Mineros, cooperativistas mineros muy definidos, gremialistas muy definidos, son sectores muy fuertes de Bolivia, de trabajadores bolivianos cuentapropistas que generan la economía del país, sostienen la economía del país con su propio esfuerzo y han sido los mensajes muy claros, hay que atender a los mensajes que se le han dado al gobierno. O sea, nadie va a aceptar una legislación injusta, atentatoria contra derechos y contra bienes de los bolivianos. Y las medidas han quedado simplemente suspendidas por 72 horas para que el gobierno recapacite, reflexione, tome una decisión clara en el sentido de retirar estas leyes o si no, se viene, ¿no? Nuevas medidas que han sido anunciadas, un paro de 42 horas y otras. Entonces, pienso que está muy clara la línea, o sea, el gobierno no tiene dónde perderse aquí, así pretenda hacerse el que hace oídos sordos, la voz del ciudadano, la voz del pueblo, la voz de los sectores trabajadores se ha hecho oír. Y no son oligarcas, es todo el pueblo boliviano.